Nos conectamos ahora con Piscis, con esas piscianas y piscianos. La primera carta para ti. Tienes aquí la carta de la dispersión. A veces no estamos en disposición de lograr todas las cosas y nos dispersamos. Creemos que vamos hacia una meta y de repente nos vemos en la casa de fulanito allí. Tú dices, bueno, ¿dónde estoy? Si yo lo que quería hacer era esto. ¿Cómo llegué hasta este punto? Y eso les pasa, nos pasa a todos cuando no estamos concentrados. Tu color magnético, el azul claro, número astral, es el 95. Nos conectamos con esa gran energía. Tienes aquí la carta de la emperatriz, la carta de la sacerdotisa y la carta del 6 de espadas. A veces te contradices o contradices tu energía. Por un lado quieres estabilidad, firmeza, progresar, éxito, y por otro lado a veces te dispersas, como salió en la primera carta. Dice que ahora tienes que poner en una balanza lo que realmente quieres. El tiempo pasa y eso es el tiempo es como algo que no podemos detener jamás, y que como no lo podemos detener, tenemos que aprovecharlo al máximo. Te viene gran sorpresa para ti. Vas a ver de una mujer catira, una mujer de cabello pintado amarillo, que te ayuda o te abre los caminos. La carta del mundo y la carta del carro representa que llegará un viaje que harás muy pronto, y este viaje abre nuevas puertas. Para los hombres de este signo vemos con mucha tensión entre dos hombres, entre tú y otro hombre, el cual está afectando o puede afectar la relación. Así que mucho cuidado y hay que estar atento a lo que está pasando en el amor. Bueno, tu número clave es el número 3.